their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor, but the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago. Aquí toca dar de baja a unos bandiditos y listo. Menos mal que prevé la misión. So I imagine. That badge rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Oh. These damn flies! I swear they got it in for me. You could try washing once in a while. Dear me, that don't look good. Oh. Come on, mister. Keep your eyes open. No, this must have happened recently. Hey, come have a look at this. ¿Qué nos va a mostrar? Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay, we should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Vamos a subirnos otra vez. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. Hey, hey, not so fast! Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest of my experience. Oh, and I know the... Ah, ¿qué pasó? Ah, no sé, marica, no, qué tristeza. No, qué visaje, weón. No puede uno dañar este aparato tampoco. No puede uno dañar este aparato, hermano. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellows in my experience. They're right again here. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, then take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. Sí, yo esta operación ya la había hecho. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How will I handle this? Well, the way I see... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? We'll take this way. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock. Eso está breve, hay que noquearlo nomás, listo, espera. Y por puta llegó, pues, mírenlo. You take this one, Bill. With pleasure. Exitum, parcerito, ¿cómo vamos? Skirin es una obra de arte. Sí, Memo me la está recomendando, weón. Pero pues toca esperar, weón. Esperar que terminemos de jugar esta. Porque si no, no hago nada. Bueno, ¿y qué, de qué trata el juego, weón? ¿De qué trata el juego, weón? Bien, weón, por aquí tratando... Esta misión que ya la había hecho, que me tocó volver a hacer porque había desactivado el guardado automático. Entonces me toca volverla a hacer. Para ir avanzando en la historia. Me vine a dar de cuenta fue ahorita, yo decía, pero ya llevo dos misiones que ya había hecho. Me tocó volverlas a hacer, yo decía, pero ¿por qué, hermano? Si ya hice esta huevonada. Listo. ¿Qué hacemos ahora, papi? ¿Listo? Anyone but him. That is the last time I'll mention it, I swear. Ay, vamos a hacer acá que se... Que esta vez vamos gallo, weón. L1, dinamita. R2, encender. Córrele, weón, puta, córrele, que ya está prendida. Ay, marica, y no me traje la escopeta. Aquí se formó la plomiza, ¿no? Dale, bro. Ay, no me traje la... No me traje la rifle, weón. Pero espere, cambio de pistola. Uy, me tumbaron el sombrero, weón. Que ahí sabes cómo me tumbaron el recoger. Me tumbaron el sombrero, weón. Puta, no lo maté, weón. Listo. Lo matamos. La historia Screen se centra en los esfuerzos del personaje. Sangre de dragón para derrotar a un dragón que según la profecía destruirá el mundo. Ah, ya vamos de acá. Ese es de la misma familia de estos locos de Elden Ring, de, ¿cierto? Como el mismo, la misma temática, sí, ¿cierto? Ese juego es viejito, ¿sí o no? Well done. Well, forgive me. Creo que está gratis en la Play Store. Creería. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no good, white trash, hillbilly, piece of scum. I know you, Billy Lime. You've always been a piece of crap. Come on, move it. We have a life on a land so stupid, a backwater, so backwards, that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on. You ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the ¿Cuánto dura, jueguito? Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. ¿Cuántas horas dura? Más o menos, ¿cuánto le echa uno? Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Whoa. Okay. You're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set. Go. Much of a rider. We'll see about that. Convencióme que me va a ganar, loca. Convenció que me va a ganar. Oh, muñeco, usted no me gana aquí ni por hijo de putas. Le voy a dejar la de humo con tiro blanco. Vamos pues, tiro blanco. Vamos que usted ya ganó esta. Simplemente la vamos a repetir nomás. Vamos que usted ya la ganó. Yo, Julián, parcerito, ¿cómo vamos? Vamos que usted. Hágale tiro blanco. Ay, güey, puta, hágale tiro blanco, rápido, marica. Hágale tiro blanco, rápido. Hágale, a ver, pues. Usted esta ya la ganó, weón. Ay, tiro blanco, güey, puta, se dejar ganar, hermano. Ahí la tenemos pegadito, la tenemos al pulmón, weón. ¿Qué pasa, tiro blanco? ¿Qué pasa? ¿En cuál misión va? Yo no sé, me tocó repetir esta, weón. Me tocó repetir dos, weón. Porque le había desactivado el guardado automático y no se guardaron. Ay, me tocó desactivarla, weón. Me tocó volver a hacer esta, ya la hice. Esta es la de la destilería esa de aguardiente que tengo que ir a pelar un poco de puta allá. Vamos, tirar blanco, que usted esa es suya, papi, esa es suya. Ah, ya ganó, ya ganó. Ya ganó, ya le dejamos en la puta mierda. No, tiro blanco es bueno. Listo. Sí, me tocó volver a hacer dos, huevos. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me, but you're more than that. Y el hijo se ve más viejo que el papá, ¿sí o no? Que está muy degenerado, va a tocar irnos a afectar. Bueno, listo, ya hicimos esas dos, weón. Vamos a hacer, ahora voy a hacer una secundaria, weón. Ya tengo el mapa. Voy a buscar la secundaria de las rocas, ¿Sí pillan? De las rocas talladas. Listo, va a hacer la secundaria de las rocas talladas. Toca hacerla porque recuerden que yo me comprometí con un man. Sí, va a tocar foquear un ratico. Pero por acá creo que hay una roca, weón. Creo que es por acá donde hay una roca, si no estoy mal. Por acá. Voy para allá. Vale, comer. Nos tenemos aguantando hambre, si fue puta, desde hace rato, güey. Ya. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás ahí, sosa? Yo, madre, que hijo de puta, que casi nos matan por él. Ah, es que es el de Dutch. Listo. No, voy a hacer la de las rocas, weón, porque se acuerda que esa es una secundaria que yo tengo ahí activa. Sino que no tenía el mapa de la roca, ya sé dónde están. Ir a buscarlas. Si se nos alcanza tiempo, hacemos esa. La de pescar. Ah, no, sí, pero eso no nos demoramos nada. Esto es breve. Esta es brevecita. Esa roca, la primera está cerquita. Es que esta es interesante, weón. La estuve mirando yo y era interesante. Ah, la del pez es secundaria, listo. No, no, sí, es que pues, hice estas porque me tocó hacerlas. Porque ya las había hecho, pero no habían quedado guardadas. Pero ya ahorita con eso ya tengo. Quita ya, quita ya, me puta, quita ya, la matamos para que se serio. Atraviesa, hombre, ahí. La puta caballo asesino, ha matado como 10.000 venados a punta, les estaba por encima, güey. Los Far Cry, el Far Cry. Pero que no sea como los últimos muy malucos, güey. Ya empezamos la serie del GTA V. Sí, porque los últimos son muy malitos, vean. Yo les he intentado jugar y no me ha gustado. Ese último, el Far Cry, creo que es el 6. Nada, ese es muy maluco. Donde sale el actor este, ¿no? Giancarlo Espósito, ¿no? El actor. El cuchito, el cucho. Ya vamos a llegar a la roca. No, por ahí me sale otra secundaria, pero no. Ah, este es el de las... Ya sé cuál es esta, sí, claro, yo jugué mucho que días y no guardé nada, weón. Ahí es donde me sale el man de las cajetillas de cigarrillos. El man me dice, hey, le compro toda la vuelta, que no tiene la colección, que no sé qué. No, marica, yo he perdido mucha, weón. Listo. Ya llegamos a uno, ya llegamos a una casa breve. Ahora el problema es buscarla, weón. Una roca tallada. Creo que es esta. ¿Dónde estará? Estará arriba. Yo creo que por acá. Solo tengo la ubicación en el mapa, más no sé dónde está realmente. Acá no está. Allá la vi, creo que es esta. Chicas, es esta. Seleccionar. ¿Cuántas me faltan? Una de 10. Una de 10, listo. No, hoy no le pegué los desafíos. Bueno, no he hecho ningún desafío todavía. Uy, marica, hay una que está muy lejos por acá. Vamos a hacer estas de por acá. Sí. Estas de por acá vamos a hacerlas porque es que las otras están muy lejos. Bueno. Vamos a hacerla. Esta, vamos a ubicar la otra. Por acá hay otra, weón. Bajo. Ah. Acá hay otra. No, en esa época valían por ahí eso, o sea, es que en esa época 50 dólares era un poco de plata, pero... ¿me entiendes? En esa época 25, 10 dólares, o sea, 10 dólares ya era platica. Y eso es lo que valían realmente, ¿no? O sea, no valía mucho. 100 dólares. Es que ya para que valga 3.000, 2.000 dólares ya tenía que ser... muy puta, sanguinario, ese loco. Pero yo creo que sí, por ahí eso valía. ¿Qué pasó acá, weón? Está quemado este pedazo de... No, aquí a Colombia no llegó, huevón. Aquí a Colombia no llegó porque... Aquí en Colombia no, realmente sí existe, lógicamente existe la cultura llanera, pero es una cultura muy criolla. Es algo muy criollo, o sea, no es como los vaqueros de por allá de esas tierras, ¿no? Diferente. Como más criollo. Y así, de muertos, y no, porque... A ver... Nosotros nos independizamos en los 1810, toda la vuelta. Ya le figuró mi amigo. No, vamos. Sí, marica, en esa época no había así como tanta vuelta de... Odríscola ahí. Pero, o sea, el bandidaje... No, domar caballo en la vida real, no, weón. Yo me he montado en un caballo 2 veces en mi vida, es mucho. Caballas sí, potras salvajes sí sé domar, güey. Potras salvajes sí sé domar, güey, puta, pero caballos así no, güey. No. Te digo que si yo me subí un caballo 2 veces en mi vida es mucho, güey. Mucho, parce. A lo bien que sí, güey. Vamos para la piedra, está lejita, no está lejita la piedrita. Toca meterle más. Llevo Cabo Rincón, parcerito, ¿cómo va la vuelta? Oiga, lo extrañaba, hermano, estaban muy perdidos, llegaron tarde la formación, me va a tocar mandarlos a todos por vuelta, hermano. Ah, por acá intentando hacer la secundaria de las rocas, está ya tengo un mapa. Me conseguí un mapa del chimba. Ya voy consiguiendo las ubicaciones, voy a hacer la de la roca. Que Julián me está preguntando acá que si yo sé domar, yo le dije, claro, yo sé domar potras salvajes. Yo sé domar potras. Saque la laminada, no, eso me parece bien, güey. Sácala la mirada. Esa tengo como... Tengo creo que 2 o 3 escenas que ya me las he encontrado. Aquí hay muchas cosas para hacer, güey, ¿sí o no? Demasiadas. Muchas misiones. A ver, vamos a buscar acá las piedras talladas. Creería que es la que está acá. Y ya la pillé. No, nada, todavía sigo con este tiro al blanco, ¿no? Con tiro al blanco está todavía, ese se ha aguantado, ya sabe cómo es la vuelta de tiro al blanco. Listo. 2 de 10. Sigamos con la otra que está cerquita acá. Es que ya tengo el mapa acá. Oh, esta está breve. Uy, no sé, no, esta está breve porque toca la más lejana, esta. Está acá, el ISM, listo. Vamos a abrir el mapa. Acá. Acá hay una piedrita. Bueno, yo miro bien dónde queda la posición. Perfecto. Ah. Hombre, acabé de domar este weón. Este salvaje lo acabé de domar. Es que siempre me gusta tener un caballo de refuerzos. Por si mato uno, hay que poner el otro. Va a tratar de domar unos 20, weón, para montar un ejército de caballos. Marica, y le da para uno saltar al caballo y todo, ¿no? Pero vamos a hacerla de las piedras. Y es que la secundaria de las piedras es bacana, ¿sí o no? Es la del vago, el viajero del tiempo, ¿sí? Esa es así, ¿no? Maricón, ¿por qué le da miedo? Venga para acá. Sisas. Estoy bastante arriba, güey. Por acá, que no vamos a meter por carretera, hombre, metámonos por acá. Y vamos saliendo aquí, rodeamos la montaña. ¡Ay, gonorrea! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? A un oso, ¿no? Era un oso. Y sí. Va a sacar la pistola, papá. ¿Era eso? ¿Un oso? Sí, un oso. Un oso chiquito. Un oso negro sarnoso. No nos conviene usar nada. No, es que uno patrulla de noche, weón. ¿A quién le dice que uno patrulla de día? Sí, me gusta de noche, parce. Yo aplico todavía, yo todavía la aplico. Todo movimiento debe ser nocturno. 0 caminos, 0 trochas. Todos los movimientos tienen que ser nocturnos. Por acá tiene que quedar. No, pero echémonos a foquear. Está muy oscuro. Yo en el... ¿En qué? En la móvil, marica, yo... Mister, am I glad I found you? ¿Qué nada loca? ¿Está loca qué? Marica, que random. Pero si me da tales. Marica, tiene una cara de loca. Van a buscar. ¿Van a buscar o qué? Oh, I got myself rightly turned around out here. Yeah, 2 days or more. Oh, Jerry Ann guzzled up all the chitterlings, so I go out hunting squirrels. Only Esther still got my damn warm britches. And I got poor circulation even at the best of times. So, oh, November, my feet. They always turn brown. A pegarle a la coneja con esa. So I glug some shine to keep myself warm. I woke up on a riverbank. Sí, marica, llena. Esas son las salvajes que me gusta domar. You ever heard of a place called Butcher Creek, mister? ¿Eres Butcher Creek? No. Pero ¿por qué no me? Nuestro pueblo ha sido tomado por el demonio que roba nuestros cuerpos. By the demon stealing our bodies and our minds. Nuestras mentes, estamos malditos y no hay nada que podamos hacer más que esperar a que nos llegue la hora. Porque me ve así. Now I don't know if I like you, mister. You got the same look my uncle has. I'll take my chances. You stay away from me. Puta, fue loca. Ojalá, cojámosla. Se fue la loca, weón, ¿para dónde fue? Cojámosla. Córrale, marica. ¡Córrale, Arthur! ¡Pero córrale, weón! Mira yo en el caballo, weón. No, ya la perdí, ese puta. Se perdió. Oh, ya va. Marica, pero ese puta corre durísimo. Listo, la tengo. No. Ah, marica, ¿y por qué no? Me la va a llevar, güey. Al campamento. ¿Yo disparaba armas antiguas? Sí, güey, los G3. No, armas antiguas de esas no. Eso ya está en un museo, esas armas ya no. Ya usted no las consigue. La va a llevar, la va a domar. Va a domar a la loca. ¿Para qué no se muere? ¿Ya está viva ahí, sí o no? ¿O está muerta? Sí, ya hace un bañito y le sale. O con un baño sale. Ah, y la va a echar en este caballo, weón. ¿Sí, pues ya? Ahí la va a cargar. Listo, vamos a dormir. Para buscar ahorita la piedra. Y listo. Con esas serían tres piedras. Listo, pare, papi. Ya, salga de ahí. Salga de ahí, salga de la tienda que ya... Ay, otra vez está la loca, weón. ¿Estará muerta o estará viva? Esa es la pregunta del siglo. Ahora, ¿dónde es que está la piedra? Ah, es que estamos campando en el otro lado. Listo, ese comadre está acá. Vamos para allá. Vamos a secuestrar mujeres, weón. Vamos por todo el camino, vamos a secuestrar bandidas. Nos las vamos llevando en el... Ya la vi. Creo que es esta. No, esa no es. De pronto... ¡Ay, huepucha! De pronto por este lado, ¿no? Rica, pero es que me toca comprarlo y yo ahorita no tengo plata. Eso no es tan gratis en la Play Store. Listo, ya tengo 3. Pero sí, cuando los consigan, sí. Vamos a buscar el otro. De aquí, sigue. Está ya, no está ya. Uy, aquí hay uno lejísimos, weón. No, aquí hay uno más cerca. Bien, está. Ahí está. Aquí que está arriba. Por acá está. Por acá. Vamos para allá. Vamos a hallarnos a la loca esa, a ver si está viva o está muerta. Creo que está muerta, sí, pero metí de coñazo y murió. Vamos para arriba. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, weón? ¿Qué pasó ahí, weón? No, sí, lo puto es que... Me dieron un coñazo ahí, no me di cuenta, weón. Me tenían la emboscada hecha. Preparada, ¿sí? Por eso es que uno no puede andar de día, weón. Todo es de noche. Movimientos nocturnos. Cero trochas, cero caminos, cero senderos. ¿De qué nos va mandando gallo? La doctrina es una sola. La doctrina es una sola, papi. Pasó con este marica, es como lentico, ¿no? Pasó con mi caballo. Ese lo llevó. Venga para acá, maricón. Porque se pierde de su amo. Le voy a hacer una silla de caimán. Ya vamos a llegar al punto, muchachos. Esa cabaña toca raquetearla ahorita. ¿Eso aquí qué? Vamos a mirar acá. Hay cositas, ¿no? A veces en las cabañas, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Hay comida. Uy, marica, que hay de todo, weón. Hay comidita. carne, a trozo de pan, fritura enlatada, trozo de pan, carne salada ya tengo, P, esta surtida ya tengo. Vamos a registrar aquí algo. Acá miremos a ver qué hay por acá. Oro, debe haber oro, joyas, alguna vaina. No, no hay nada, weón. Limpios, limpios, limpios. ¿Qué por ahí? Era para pelo. Ah, huevón, está limpia esta casa, parce. Limpio, limpio, limpio esta vaina, hermano. No hay nada. Ah, bueno, acá vamos. Venga, y la loca esta, weón. ¿Para viva o qué? Uy, güey, puta. Muerta, ¿cierto? Porque si estuviera viva me decía saquear, ¿cierto? Recoger, ¿cierto? Desatar. Ese puta está muerta, ya se murió. Ya le di como un coñazo. Quizás. Se ve muy duro, mano. Vamos para arriba. Ya que la pensaba avanzar, pero bueno. Pudimos avanzarla. Vamos a mirar por acá a ver si está la piedra. Esta es la piedra. Listo. Solo nos quedan 4. Llevo cuatro. Pero ahorita hay una que son 3 seguiditas, weón. Aquí tengo una que porque vamos. Voy a buscar acá en el mapa. Una que son 3 seguiditas. 3 seguiditas. Estamos cerquita del laboratorio de Nikola Tesla, weón. Laboratorio por ahí cerquita de Nikola Tesla. Bueno, esta es Acus Stantion. Entonces, uy, madre, que me dieron ganas como de mirar. Acus Stantion. Por acá queda esa. Creo que es por acá. Quizás. Pero ¿por qué me sale? Este mapa lo manda a uno a dar muchas vueltas, ¿sí o no? Demasiada vuelta lo manda a dar uno a esa mierda. Vamos. Vamos a buscarla. Ya me faltan 7. Pero hay 3 seguiditas, o sea que ahí serían 6. Me quedarían 4. Yo creo que en la noche vamos llegando. Yo creo que... Puta, los lobos están por ahí. Ay, gonorrea. Ay, hueputa. Ay, hueputa. ¿Qué hago? Una pantera, weón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Plomo, plomo. Puta, casi me traga. Una pantera ahí, weón. Venga para acá, hombre, deje la cobardía. No, me mata ese hueputa. Vámonos de acá mejor. Me mata. Ahorita estoy en la misión de las piedras. Y es que cuando necesito una pantera no aparece. Cuando necesito... La otra quedó. Vamos a subir la montaña. Vamos a subir la montaña ya. Ambarino. Ya vamos dándole, ya vamos llegando. Quiten de ahí, bueno, regas. Listo, papi, los toqué a todos. Cabrones. Cabrones de los cabrones. No le vieron, arrobame. Ahí está peligroso el camino, güey. Está peligrosísimo. Panteras, dobos, ladrones. Hasta que no ha salido, hermano. Que no ha salido esta mierda. Muy peligroso el camino, hermano. Ah, cuidarnos, creo que cuidarnos mucho. Un animal legendario, no. No, no lo va a cazar. ¿Qué voy a hacerle de las piedras, weón? Es que esta mierda le sale a uno tantas cosas por hacer. Voy a hacerla de las piedras. Vamos a llegar. Y cabo ya se le dio la misión. Y cabo ya le salió la misión de cerca del Saint Denis que se le cae el brazo. No, no. Para no ha vuelto, weón. Para Saint Denis no ha vuelto. Tengo un rato que no paso revista de la gente. Era pasar revista ya de las becerritas que tengo amarradas. Hay rato que no paso por allá. A revista de ganado. Ya lo volvió una estrella, ¿eh? Lo puede matar bien con... Ah, este cuerpultado me toca atravesó. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? ¿Qué era problema? Pero, güey. Qué bronca conmigo. Ah, no me ha salido. Yo para allá tengo rato que no paso revista de esas unidades por allá. Las tengo muy descuidadas esas unidades por allá de Saint Denis. Marica, yo era sido un vaquero, weón. Yo era sido gente buena. Yo era sido gente buena, weón. Eso aquí qué. Y aquí hay algo, ¿cierto? Hay como algo raro, weón. Eso es como una bruja. ¿Qué es esta vuelta acá? ¿Qué es esta vuelta acá? Como raro acá, parce. Toda la mitad del camino. Como, eso es como brujería, mijo. Toca quemar los vivos. Un bandido enrao. No, yo hubiera sido trabajador, weón. Creo es que yo, no sé. Es que en esa época, weón, yo creo que era muy dura la vida, ¿sí o no? Creo que ha sido una gonorrea la vida, weón. Se reventándose el bombo. Dura, duro, duro. Mis respetos para esa gente, weón. Aquí el malparido venía, le metía un tiro, lo robaba, le llevaba a la mujer, se le daba a los hijos. Uf. Creo que ha sido una época muy reputa, weón. Vivir en esa vuelta, ¿no? Dura, muchachos, ¿eh? Y esos son los cimientos de la nación americana, weón. Los americanos se criaron con eso, o sea, esos son los cimientos, ¿no? Una población violenta, una población racista, una población... Bueno, en fin. ¿Sí? Que siempre el débil está por encima del más fuerte, perdón, el más fuerte está por encima del débil. O sea, esas son los cimientos de la civilización americana. No, lo de nosotros es diferente, weón. Lo de nosotros ya es un tema... Lo de nosotros es un tema ya más social, más... Es más político, no es... ¿Sí me entienden? El promedio de vida de un personaje, de un hombre en esa época era de 30 años, weón. El man que vivía más de 30 años ya, hijo de puta, era considerado un dios por vivir tanto tiempo. Duro, 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 duro la vuelta, comandos. Claro, cualquier culera picajopo lo puede uno matar. ¿Sí? Ni puede uno salir a cagar tranquilo, weón, porque una culera picajopo y ya que te da nalga y puta y fuera. Y queda usted listo para la foto. Bravo, bravo, bravo. Esa época era brava, parce. Nosotros no tuvimos, o sea, nuestra, ¿cómo les dijera? Nuestra cultura no tuvo un tipo de época así, weón, porque nosotros, pues, veníamos de, estábamos con los indígenas, ¿no? Y pues cuando llegaron ya los españoles hubo una mezcolanza y ya la vuelta cambió, o sea, no hay ese tipo de, ¿será arriba o será abajo, weón? Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estará la? Ah, yo creo que estará arriba, weón. Ah, este tonto de tiro al río. Sí, claro, güey, muchas cosas que... Creo que eso es arriba. Yo creería que aquí no hay nada. Creería yo que no hay nada, debe ser arriba. Ay, Arthur, ¿qué pasó, viejo? ¿Por qué se tira así, hombre? Yo creo que le gusta tirarse así. Y creería que aquí no hay nada, debe ser arriba. Claro, marica, ya lo más jodido era una infección. Lo más jodido era una infección. Yo lo cogí una infección, papi, llórelo, ya échale los santos rollos. Esto lo cogió una infección, papi, y ya eso ya era... Esto ya no tenía salvación. Tenían que amputar la parte o listo. Y la gripa fue una de las enfermedades que en la época... En la época, uy, toca como por allá arriba, yo creería. ¿Cómo subimos por allá, weón? Venga para acá, cara de verga. En la época... Antigua, o sea, en la época antigua, o sea, en la época... Eso fue lo que más mató gente, weón. La gripa. La gripa mataba a mucha gente porque le daba neumonía a usted fuera. Obvio, pero ¿por qué no sube, hombre? ¿Por qué no sube, cara de verga? Para el otro lado, yo creo que es por el otro lado es más fácil. Yo creo que si se va por el otro lado es más fácil. ¿Sí? Y por ahí tampoco sube este marica. ¿Pero por qué, hombre? Aquí la piedra está acá. Yo creo que debe estar por acá. Ah, marica, un hueso de dinosaurio, píllelo. Bien, bien, me encontré un hueso de dinosaurio. ¿Dónde estará la piedra, weón? La piedra... La piedra tallada, no la veo. ¿La que está por acá de pronto? Bajemos, bajemos. Allá la pillé. Mano izquierda, ¿cuál mano izquierda? La... ¿Acá? Ah, ya la pillé acá abajo, sí, esas. Mi cabo, ¿es verdad que es ilegal que el ejército corte la punta de las balas para que éstas disparen y causen más daño? No, nada, eso no es ilegal, weón. Lo que pasa es que... eso no se puede hacer. Nada, eso es mentira. No salió con ese cuento, weón. Lo que pasa es que usted una ojiva de fusil, usted no la puede partir, weón. Usted le pone a mariqueres y le caen casquillos y le comienza a rayar la ánima al fusil y después le daña. No, nada, eso es pura mierda. Para nada, eso es mentira, weón. Eso es... Quieto, hijo de puta. Eso es mentira, weón. Que yo sepa, o sea, no sé, pero eso es mentira. O sea, el Tratado de Ginebra habla de una regularización de las armas de fuego. Por temas de derechos humanos, pero nunca dice que usted no pueda coger un cartucho y... Pero es que una ojiva de fusil no se puede... A diferencia de la de revólver, es plomo. La de fusil tiene un latón, weón, y eso es duro. Y eso usted no la puede romper tampoco, o sea... En la punta de la ojiva normal de fusil... ella trae una puntica, ¿cómo le explico? Como de acero. Eso es un material, realmente no recuerdo qué es. Para darle estabilidad a la ojiva, al disparo. ¿Me entienden? No, no. Y tampoco pasa, o sea, eso no es... A ver cómo le explico, muchachos. Eso es, o sea, eso es algo... un mito. El hecho de que usted parta una ojiva por la mitad y que usted la dispare y ella no se va a explotar en pedazos, eso es mentira. De pronto, si impacta contra una piedra, una roca, pues va a estallar. Pero... tampoco va a estallar, perdón. Eso es mentira. O sea, eso es un mito, güey. Realmente eso no funciona así. ¿Sí? Realmente eso no funciona así. Si usted coge un cartucho de revólver y lo parte por la mitad, cuando usted dispare esa arma e impacte contra una persona, pues normal, no se va a partir y que le va a pasar que un pedazo para el corazón y otro no, eso no es así, güey. O sea, eso no funciona así, realmente. Hay un tipo de munición que es la munición explosiva, que esa ya es diferente. Que esa sí es una munición que tiene un núcleo de un explosivo, que cuando ella impacta, lógicamente es... pero esa munición explosiva no es para seres humanos. Esa munición explosiva es para carros, para... ¿cómo le dijera? Para carros, para no sé, para paredes, cosas así de ese estilo. Vamos a buscar la otra, Acá hay 3 seguiditas, weón. No me dejen perder el impulso. Listo. Sí, yo las he hecho, parcero, ahí me aparece. Yo ya las he hecho. Ellas las que ahí tengo, inclusive tengo un poco. Pero como les digo, o sea, eso no funciona así, güey. O sea, realmente no funciona así. Acá está la otra, espere. Vamos por acá. Ahora, la guerrilla en su momento sí hacía eso. Perforaba las ojivas y les ponían que cianuro, que un veneno, y sí se llegó a comprobar que hubieron gente afectada con ese tipo de munición, weón. ¿Me entienden? Le ponían cianuro. Ese tipo de munición, por decirlo, ¿está prohibido? No está prohibido tampoco, weón. O sea, si usted lee realmente el tema, todavía lo hacen, ¿no? Sí, eso sí, sí, esos hueputas todavía lo hacen. Pero eso no está prohibido tampoco. Lo que pasa es que usted como Estado, o sea, usted como garante de los derechos humanos, pues no, o sea, usted como un ejército no lo puede hacer. Pero en la guerra todo se vale, papi, eso sí se olvida. ¿Quién se va a dar de cuenta? En la guerra todo se vale. Todo. Aquí hay un animal legendario, pero... ¿pasamos o qué? Creo que eso es un zorro. Creo que un lobo. Y ese lobo lo matamos, ¿con qué lo matamos, weón? Ese lobo lo podemos matar con un rifle, listo. Busquémoslo. El rifle en Springfield. El rifle ROM Express, uff, este es el propio. No, pero este se ve que tiene más poder, weón. A ver si lo podemos cazar, Pere. Okay, where are you? ¿Ese es? Damn it. ¡Oh, puta! Marica, los maté a patadas, weón. Los maté a patadas, parce. No necesité ni el rifle, weón. A patadas maté a ese cabrón. A lo bien. Puta, yo no sé ni cómo juego este juego, parce. A lo bien que sí. A patadas con ese huevo y lo maté, weón. No. Pero no fuimos. Espere. Vamos a buscar. Vamos a buscar la otra piedra, güey. Espere. Estuvo muy sádico, una patada así, güey. Puta, así más bravo. Como esos malparidos le echan a las minas, le meten pedazos de cerámica, pedazos de puntillas. Yo me acuerdo una vez, pues cuando nosotros caímos en una emboscada, que la historia que le he echado yo en la madrugada de la emboscada que nos hicieron poner putumayo, y esos malparidos a los cilindros le habían pegado cabilla, huevón, cabilla, o sea, esa que usted construye las bases para... Construye usted las bases para las casas. Pero unos pedazos de cabilla como así de grande. Y a esos manes también, cuando yo llegué que mataron los policías, a esos manes también le han estallado unos cilindros con cabillas, weón. Y esa vaina usted lo coge y... No, weón, esos hueputas son muy sádicos. Listo, aquí hay otra. Meros pedazos de cabilla que le metían a esa vuelta. Faltan 4. El otro caballo. El otro caballo se quedó, ¿sí o no? Vamos a traerlo. ¿Estará muy lejos? ¿Estará muy lejos el otro caballo? Yo creo que sí, weón. Hace mal padre, me quedó por allá solo. Listo. Quieto. A ver. Listo, vamos a buscar en el mapa ahora el otro. Hay una y la otra está aquí cerquita también, eso está breve. ¿O no? Oh, sí, eso está breve. O ese ya lo hicimos, no, eso no lo hemos hecho. Por acá. Esa ya lo hicimos, no, porque si lo hubiéramos hecho, no sale, ¿cierto? Pero vamos a hacer esta, vamos a llevarla para allá. Oiga, les cuento que me va a salir trabajo, weón, y si me sale trabajo ya no puedo volver a hacer tantos directos, weón. Dios quiera que nos haga camellito, vamos a ver. Dios quiera. Pues no estoy buscando, soy como Don Ramón, ¿no? Estoy buscando trabajo, pero rogando a Dios que no me salga, weón. Pero... vamos a ver. Yo estoy como Don Ramón, weón. Buscando trabajo, pero rogando a Dios que no me vaya a salir, weón, porque... No, pues no me puedo quejar, me ha ido bien en las redes sociales, pues en YouTube, en las redes sociales, ¿para qué, weón? Pues aquí en Twitch no hago plata, ¿para qué les voy a hablar mierda? Aquí no hago un culo. Pero... Mira, ¿eso aquí qué? ¿Qué es lo que me sale acá? Aquí me está señalando algo. Ah, qué buenos bandidos. Claro, sí, ya sería tiempo completo, weón. Ya serías... Pues vamos a ver. Pues vamos a ver, porque yo bueno, no mentira, yo no soy salado, pero... el mes pasado apliqué a 3 trabajos. Y, huevón, en todos me hicieron entrevista y toda esa mierda. Y en ninguno quedé, weón. En ninguno quedé, weón. En ninguno, hijo de puta, trabajo quedé. Yo sí estoy detrás para trabajar. Yo sí estoy detrás de hace rato, desde hace años, para trabajar con la ONU, weón. Pero no he podido. Siempre... ¿Cómo así? Señales de la vida. Pues sí, puede ser, weón. Sí, para trabajar con la ONU, weón. Como seguridad en la ONU. Pero usted... O sea... Ese es mi trabajo soñado. Le soy sincero, es mi trabajo soñado. A lo bien que sí. Trabajar con la ONU sería mi trabajo soñado. He intentado. Y fue puta y no, weón, no paso. Es que es lo que hay por ahí, que es lo que hay por ahí. Están asustados los callos. El último que intenté fue el año pasado, si no estoy mal, o a principio de año, mentiras, no, principio de año de este año, apliqué. Pero no es así, o sea, no es de, como les dijera, no es como en las películas que usted ve armado de licor, no, es un trabajo más administrativo, güey, yo ya para la guerra no, güey, el que apliqué en febrero era para trabajar como radiooperador, Y, pero es que pagan muy bueno, marica, pagaban como 5.800, weón. Imagínense usted radiooperador, weón. Con 5.800 de sueldo, no sé, weón. Muy, y en esta oportunidad presenté pruebas y pasé a la entrevista. Yo nunca había pasado la entrevista. O sea, siempre me quedaba en las pruebas. Las presentaba y de ahí no pasaba, weón. Pero en esta oportunidad pasé a la entrevista con los duros de la ONU, con el de acá de Colombia. Hicieron una entrevista virtual, pero no, al último como que no quedé porque no me volví. A ver, siempre, no nos llame que nosotros lo llamamos. No quedé porque pues nunca me dijeron tampoco. Es que eso es lo maluco de la ONU, weón. Usted tampoco le dicen, no pasó, weón. No pasó. No, marica, me quemo, weón. Me da miedo quemarme. Me da miedo que la guerrilla me mate. No, en serio, parce. Usted no crea. Uno. O sea, usted sabe que yo he hablado tanta mierda que he hablado yo, weón. Y a mí me han amenazado y toda la vuelta. Lo que pasa es que yo no le paro la vuelta. Entonces, si me pongo a quemarme por ahí, maluco, no falta el hijo de puta ofendido que me manda a pelar o me busque, güey. Ay, paz. En Colombia todavía no estamos en paz. Acabamos, estamos llegando de noche. Vamos a acampar. No, pero es que si acampo... Bueno, pero si acampo, está muy oscuro. En la loma, en la cima no es. Sí, bueno, yo sí cuando presté... Y perdón, yo cuando utilicé servicio militar, utilicé el G3. Vamos a acampar. Uy, yo creo que ya me voy, muchachos. Sí, amor. No, ese fusil, no, es bueno, es buen fusil. Lo que pasa es que es un fusil ya antiguo, o sea, ya es un fusil que está mandado, ya, pues ya, realmente, único, creo que los únicos que todavía utilizan G3 son los mexicanos. Son los que todavía como que utilizan G3. Pero para la destrucción. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia es muy buen fusil. Yo sí para acá hablar uno mierda, güey. Ese fusil es preciso, papi. Donde usted lo aceree bien, usted ahí mete el dianazo. Lo que pasa es que patea duro. Eso sí. Patea durito, porque es 7.62. Y tiene muy poquita munición. Apenas creo que son 20 cartuchos por proveedor. Pero el resto es muy buen fusil, güey. Claro, el mismo cartucho, 7.62. Entonces, por decirlo, eso es algo, como les dijera, hay un mito también de que dicen que es que, venga, ¿dónde es que era la vuelta, weón? Nos quedamos muy lejos. Uy, marica, ¿dónde era la vuelta? Uy, acampamos muy lejos, hijo de puta, donde nos botó. Tenemos que estar acá, donde nos botó. Eso es otro mito, por decirlo. Les voy a decir el mito de que dicen que que prohibieron el calibre 7.62, que lo prohibieron, que porque hacía más daño, que porque no, pura mierda. Eso tampoco lo prohibieron. Lo que pasa es que a nivel militar, llamar el caballo, se redujo el calibre, porque si usted reduce el calibre del arma, puede llevar más munición, güey. ¿Me entienden? Y la fabricación es mucho más económica. El calibre del 7.62 nunca ha salido, o sea, las ametralladoras lo utilizan. Pero hay todavía fusiles que utilizan 7.62, güey. Para decirlo, en Rusia se dan es con 7.62, allá se dan balas con 7.62, allá que 5.56 ni hijo de puta, hombre. Allá es 7.62 al piso, plomo venteado. Lo que pasa es que vuelvo y les digo, o sea, a nivel militar, o sea, se quitó ese calibre porque es mucho más fácil. Es más barato fabricar primero, y lógicamente el soldado puede llevar más munición todavía de la que... ¿Qué? ¿Dónde es que es? ¿Dónde es que es? ¿Por acá? Creo que debe ser por acá. Yo creo que debe ser por acá. Quizás. Marica, vea, naves extraterrestres. Eso es una explosión de una bomba atómica, ¿no? Pareciera. Los rifles de repetición. ¿Cuáles son los rifles de repetición, weón? No, ahí sí usted me volvió, weón. ¿Rifles de repetición? ¿De cuáles juegos, güey? ¿De las ferias? El Dark Soul, oigan, no, ese creo que sí está gratis acá. Esos son buenos. Los de que... Pero eso no, pero eso ya está mandado a recoger, güey. Eso tampoco se utiliza ya. En una guerra convencional no se utiliza. De pronto sí, en las ferias, ¿no? Esos son los... sí se utilizan, mentiras, pero esos son los de... Hoy se utilizan todavía los de diablos y se utilizan para la caza, para cazar palo, cosas poquitas. Pues el huevón este de Mr. Ward tenía uno, tiene uno, creo que todavía lo tiene, tiene uno de esos que son de gas. Hay unos que son de gas. Bueno, muchachos, esos son bacanos pues para tener uno así. Yo los dejo por el día de hoy, parceros. Voy a hacer la cena. Sí, voy a ir a hacer la cena. Mañana seguimos. Mañana sigo con... No, weón, los chinos ya me están pidiendo comida. Los chinos ya me están pidiendo comida. Entonces voy a hacerles la cena. Saben que yo soy amo de casa. Mañana va a estar conectado por ahí. ¿Mañana qué es? Viernes. Mañana es sábado. Mañana va a estar conectado en la tarde, por ahí después de las 3, listo, lo espero por ahí, a terminar a hacer esta misión. Ah, pero vamos a hacer algo, espere que vamos a hacer algo antes porque no me confío. Vamos a guardar la partida, güey. Vamos a guardar la partida porque... Vamos a guardar la partida. Claro, pues perdemos la piel del lobo legendario y toda esa vuelta y no aguanta. Venga, y hablando de la piel del lobo legendario, ¿dónde está ese hijueputa? Creo que la tiene el caballo ahí encima, ¿sí? Sí, todavía la tiene ahí. Sí. Listo, nos pillamos por ahí tipo 3 de la tarde, creería yo. Ahí 3 de la tarde. ¿Listo? Y no vuelta el palo por la derecha y forma en hilera. Saco los 5 últimos. Se cuida, muchachos. Chaito. Dios los bendiga.